Te saludo, Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Lamentable imágenes que vemos constantemente en nuestro país y que les reseñamos a través de ADN 40. Vamos con lo más relevante esta tarde, con todo. Seguimos dando seguimiento al caso de Bryan Antonio. En su oportunidad le informamos aquí que el menor de 13 años habría sido privado de la libertad. Fue detenido en Zacatecas. Ahora lo trasladaron a un albergue en Guadalajara bajo el resguardo de la Procuraduría de la Protección a la Niñez. Que vive muchos connacionales en nuestro país. Nosotros le invitamos a que se registre en nuestra página web www.adn40.mx. Hay que mantenerse informado y más en esta situación. Hágalo a través de las pantallas de ADN 40 y de las distintas plataformas de nuestro canal. Vamos a una breve pausa, no se aparte, regresamos con más. De emergencia localizaron un cuerpo a orillas del río Grijalva, en Tabasco. Los primeros, Carlet, estamos atentos. Y bueno, en relación a la perrita Margot, aquí le presentábamos su caso, ya quedó clausurado el lugar donde este sujeto habría ahorcado y agredido a la perrita. 3:40 minutos de la tarde, como siempre, agradecemos su preferencia y vamos con la información. 2 minutos y medio fue suficiente o fue lo que les tomó a 5 sujetos para vaciar una tienda en Jalisco por completo. La imagen corre. Aquí le hemos comentado en varias ocasiones el peligro que representan las redes sociales, pero me da muchísimo gusto presentarle esta historia, la historia de Don Abraham, cómo las redes sociales y ese espíritu generoso a los mexicanos le ha cambiado la vida. Y regresamos a la capital, se reporta una volcadura de un vehículo en circuito interior. Diana Gómez, adelante. Probablemente, pero yo no sé, reaccionaron muy bien. Esa familia que yo estaba presentando reaccionó bastante bien. Así hay que hacerlo. Al parecer estos osos llegan porque dejan alimentos y entonces buscan, y en esta búsqueda de comida aparecen cada vez más y más osos en estas zonas donde la gente se congrega. Nos vamos. Gracias.